presentado en el Salón de Los Ángeles del año pasado, el Mini John Cooper World GP, el Mini más deportivo y radical de la firma británica, será liberado a las vías públicas en marzo de este año. John Cooper Works GP está destinado a ser una pieza de colección, ya que de la planta de Oxford saldrá al mercado mundial 3.000 ejemplares y solo unos pocos afortunados podrán adquirir uno de ellos, debido a que su precio no está al alcance de todos los bolsillos, pues ronda los $50.000. Este compacto guarda bajo su capó un motor de 4 cilindros, 2 litros turbo cargado, capaz de producir 306 caballos de potencia, lo que le permite lograr el sprint de los 100 km por hora en 5.2 segundos y una velocidad máxima de 265 km por hora. Asimismo, el motor está acoplado a una transmisión automática Steptronic de 8 velocidades con levas en el volante. También cuenta con bloqueo mecánico del diferencial para el eje delantero y sistema de tracción en las cuatro ruedas. En el interior se han suprimido las plazas posteriores para ahorrar peso y dar lugar a una barra de torretas de refuerzo que cruzan de lado a lado por detrás de los asientos. Otra de las novedades de la versión más radical del familiar británico son un sistema de escape de doble salida con un desarrollo del sonido más deportivo. Asimismo, al pisar el freno, los grupos ópticos posteriores dejan ver el diseño de la Union Jack en los mismos. Así entonces, esta tercera generación de John Cooper Works GP, que evolucionó 7 años después, es la versión más explosiva que aprovechó la hermandad con BMW para tomar prestado el motor del nuevo Serie 1 M135i para dar vida a un vehículo que nació en los circuitos, pero que puede ser conducido en las carreteras.